Mm-hmm. Bendecidos mis hermanos y bienvenido a este su programa, Herederos del Pacto. Soy el pastor eh, y amigo Juan Clon de la Iglesia de la Senda Antigua en Dorado, Puerto Rico. Y aquí estamos como todas las semanas trayendo la poderosa palabra del Señor. Oye bien como dice el Salmo número 1, verso 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escanecedores se ha sentado. Wow. Entonces, aquí podemos formular una pregunta, y es la siguiente: ¿En qué camino anda? ¿En qué camino tú estás andando en el día de hoy? Esto es palabra de Dios. Esto es precioso. Este es el salmo número uno. Pero antes de seguir leyendo, porque este, este salmo trae, <coughs> perdón, seis versículos. Ya te leí, ya te leí el, 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 el versículo número uno que dice, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos. Y esa palabra, bienaventurado, eh, podemos decir que es eh, dichoso, bendecido, próspero. Muy bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Por eso es que tenemos que saber con quién andamos. Como dice el, el, el refrán, dime con quién anda y te diré quién eres. Y la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sabes, tú y yo tenemos que ser bien selectivos. Tenemos que saber con quién andamos, con quién. ¿Con quién nos juntamos? O ¿Sabe quiénes son nuestros amigos? ¿A quién yo hablo? ¿A quién yo escucho? Esto es bien importante. Porque está lo que se llama la presión de grupo. Influye, pero no es determinante. Pero yo tengo que saber, o sea, ahora que estoy en el Señor, en el Señor, yo no voy a andar con, con gente que no le sirva a Cristo, que, que, que están en, en, en otros caminos, que están en vicio están en pecado, no digo yo los respeto, son mis amigos, yo los saludo, que sé yo, pero tenemos que tener cuidado en qué camino andamos, pero antes de leerte ese salmo número uno que está precioso, yo quiero darle las gracias a todos los conquistadores, ofrendantes, colaboradores, gente preciosa, linda comprometida con la obra de la gran comisión. ¿Sabe? Estamos aquí en la tierra predicando y estableciendo el reino de Dios. Aquí en la tierra. A eso vino Jesús. Jesús vino a predicar el reino de, del cielo. El reino de Dios. A eso vino Jesús. Jesús no vino a, 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 a predicar ninguna, ningún tipo de religión. No, Señor, y eso es lo que hacemos aquí, predicando la palabra. Y usted, como conquistador, como ofrendante, como colaborador, usted es parte de esta gran comisión. Así que, a nombre de mis pastores, Wanda Rolón, Pablo Ortega y mío propio, gracias de todo corazón. Y en la medida que usted pueda eh, correr la voz e eh, invitar en su familia, compañeros de trabajo, de estudio, amigos, que sean parte de, de, esta, de esta gran bendición porque recuerda, aquí estamos sembrando, estamos sembrando para el reino y todo el que siembra cosecha y todo el que da recibe. Amén. Así que, conquistador ofrendante de todo corazón, gracias por tu apoyo espiritual y por tu apoyo financiero. Ok, este salmo número uno habla acerca de, de el justo y los pecadores. Entonces hay una pregunta, ¿en qué camino anda? ¿En qué camino anda? ¿Sabes? Yo tengo que saber como ser humano, como una persona racional, yo tengo que saber con quién yo ando, a dónde, a con quién yo me pego. Porque es que tenemos que... ¿Sabes? Esto es como cuando... Cuando queremos ver una película, o sea yo tengo que saber saber el contenido de esa película, si la puedo ver o no, la música que yo oigo, la radio, los programas de televisión. Esto es bien importante, porque esto, todo eso influye en nuestras vidas. Pero hay veces, yo me acuerdo de una ocasión que una cristiana eh, acompañó a unas amistades a una discoteca. Y alguien le dijo, mira, no, le dijo, yo, yo, yo entiendo y creo que ese no es el lugar para que tú para que tú vayas y frecuentes. Y, y le digo a la muchacha, no, pero es que yo no hago nada malo, yo simplemente acompaño a mis amistades, me siento allí, y ellas bailan, brincan y saltan, y yo pues, pero qué pasa? Tanto estuvo yendo a la discoteca que al final terminó bailando. ¿Entiendes? terminó bailando. O sea, tenemos que tener cuidado en qué camino andamos. Y el Salmo 1 dice, verso 1 en adelante, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Por eso yo le digo, yo le digo a los matrimonios, yo le digo a los matrimonios, que cuando venga una crisis, cuando venga un problema en su matrimonio, oye bien esto. Si tú estás casado, oye bien esto. Yo no digo los matrimonios, nunca le pidas un consejo a un divorciado. No, señor. No. Búscate a alguien que tú sabes que lleva 5, 10, 15, 20, 25, 30. 50 años casado, ese te puede dar un buen consejo, pero nunca le pidas un consejo para tu matrimonio a un divorciado, porque te, van a, te va a decir, dale la patada, ve al abogado, divórciate, tenemos que tener mucho cuidado. Mira, entró el del varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escanecedores se ha sentado. Verso 2, oye, me gusta, decir, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y la ley de Jehová es la Biblia, la palabra, las sagradas escrituras. Tenemos que meternos ahí. Tenemos que leer esta palabra. Tenemos que triturarla, masticarla, meditarla, saborearla, confesarla, declararla, gloria a Dios. Sino que la ley de Jehová está su delicia. Tú tienes que amar esta palabra. Yo, yo te aseguro a ti que si tú te enamoras de esta palabra, uf, tu vida va a cambiar para siempre. Tú vas a ver que todo problema, toda situación se va a resolver, porque esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra está programada por Dios para que todo aquel que la lea y la mete en su corazón le traiga resultados, resultados positivos, resultados buenos, resultados santo. Esta palabra y tú, ¿sabes? Y tú y yo tenemos que, ¿sabe? Porque la palabra, o sea, cuando tú lees la palabra, o sea, tú, o sea, tú estás alimentando tu espíritu. Recuerda que nuestro cuerpo, para que se mantenga fuerte y saludable y en vida, tenemos que comer. Se supone que, que tengamos tres comidas al día, más las meriendas. Yo sé que hay gente que comen cinco o seis veces en el día, ¿verdad? No mire para el lado, míreme a mí, aleluya. Porque es que es, que es bueno comer, qué rico es comer, amén. Pero esta palabra, cuando, cuando usted la lee, cuando usted la, la, la mete en su mente, en su alma, en su espíritu, usted la disfruta. Y esta palabra o sea, está programada para... Por eso es que... ¿Por qué usted cree que usted, como cristiano, usted invita a alguien a la iglesia y, y, y nos ponen 20.000 excusas? Porque Satanás sabe que si deja que de esa persona... Vaya a la iglesia contigo y se sienta allí y oiga esta palabra, esta palabra lo va a cambiar, lo va a transformar, como pasó conmigo. Por eso yo digo a la gente: mira, no trates, no me digas que primero vas a dejar X o Y vicio o lo que está haciendo malo para ir a la iglesia, porque nunca, nunca lo vas, nunca lo vas a lograr. Sino que yo digo a la gente: ve a la iglesia. Con tu estilo de vida, lo que tú disfrutas, lo que tú haces, tu estilo de vida, ve, te sientas allí, oye la palabra. Ahora, no, o sea, no vaya a toda iglesia, tiene que ir a una iglesia evangélica, cristiana, pentecostal, que hablen, que prediquen de Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado, que prediquen del poder de la sangre, y te sientas allí. Tranquilo, ve los domingos y te sientas allí. Oye la palabra, sale de la iglesia. Porque esta palabra un día va a hacer su trabajo en ti. Por eso es que. Por eso es que o sea, yo, yo he aprendido que yo no cambio a nadie. O sea, yo te puedo dar, te puedo dar un consejo. Como lo estoy haciendo ahora, te puedo aconsejar, te puedo leer la palabra, puedo hablar por ti. Pero nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. sino o sea, tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. La Biblia dice que el Espíritu Santo redalcuye y convence de pecado. Cuando tú oyes esta palabra, tú dices, wow, pero espérate, espérate. ¿Por qué yo tengo que vivir con esta enfermedad cuando ya Cristo Jesús la tomó y la llevó sobre su cuerpo, en su cuerpo, sobre el madero? Si ya Jesús... ¿Cómo llevo mi enfermedad? Yo no tengo por qué llevarla. ¿Sabes? Cuando tú descubres eso, tú dices, pero pues, espérate, no. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Porque tú eres mi sanador, mi libertador, mi salvador. Eso es muy importante que lo sepamos. Es que esta palabra es viva y eficaz y más, más cortante que, que Dios para de dos filos. Así que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su gozo, su alegría. Y en su ley medita de día y de noche. Es que esta palabra, ahora entiendo por qué los cristianos siempre andan con la Biblia para arriba y para abajo. Yo antes me preguntaba, ¿por qué los cristianos siempre andan con la Biblia? La vida te va al brazo. Porque cuando tenga una oportunidad, ahí la leen. Aleluya. Gracias, Señor. Voy a hacer una, una breve pausa, pero vengo rápido. No te vayas. Bendecir. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. De pulmón, que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. MM. Sonido que levanta y restaura. restaura. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo. Cuido asignaciones supervisadas. Cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. Bendecido mis hermanos, aquí seguimos con el Salmo número 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en sí en camino de pecadores, ni en sí a de desgraciadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Estamos leyendo el Salmo 1 que es precioso. Yo quiero decirte... Que hoy es el día de tu milagro. ¿Me estás escuchando? Hoy es el día de tu milagro. Y como decimos en nuestra iglesia, el tiempo de los milagros no ha pasado. Ahora, la Biblia dice: si tú puedes creer al que cree, todo le es posible. Esas palabras son palabras de Jesucristo. Son palabras de Jesús. Si tú puedes creer, si tú puedes creer al que cree, tú es posible. Si tú crees que hoy es el día de tu salvación y tú recibes a Jesucristo, tú eres salvo. Si tú crees en tu corazón lo que declaró Isaías en el capítulo 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tú recibes tu sanidad. Si tú crees en tu corazón las palabras de Jesús cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el lío os libertareis, ¿Seréis verdaderamente libres? Usted queda libre de ese hábito que lo tiene esclavizado, que lo tiene eh, eh, esclavizado, sometido, aleluya. Porque yo sé que hay gente que ahora mismo están luchando por dejar un vicio, por dejar ese, ese, ese hábito oculto. Si tú crees que Jesús lo puede hacer, tú recibes liberación en el día de hoy. Y yo soy testigo de eso. Porque yo fui libertado del demonio del alcoholismo. Yo era, yo era un alcohólico. Y yo decía: No, yo, no, yo sé beber. no. Que yo... No, no. Yo estaba atado a ese demonio. El, el alcoholismo es un demonio. Cuando usted tiene que darse un traguito, cuando, cuando te, aunque sea una copa de vino, aunque sea una cerveza, ya usted está atado. Sí, señor. Porque eso no hace falta para nada. Porque si, 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 si usted quiere sentirse alegre y gozoso y brincar ese altar, ahí tiene al Espíritu Santo. No hay que emborracharse o meterse de droga. Yo fui libertado de los juegos de caballo. Yo tenía que jugar caballo todos los días de carrera. Y, y no, que yo. Mira, un día yo salí a la agencia a, a, a sellar mi cuadro. Y cuando llegué, ya habían cerrado ya. Y, ¿usted, ¿Usted cree que, que, que yo dije, ah, pues está bien, pues entonces eh, lo juego el domingo? Porque para aquel entonces creo que eran tres días de carrera: miércoles, viernes y domingo. Y eso fue un viernes. ¿Usted cree que yo? No. sabe lo que yo hice? Yo trabajando, me olvidé del trabajo y arranqué para el hipódromo. A sellar mi cuadro. ¿Estaba o no estaba atado? Claro que estaba atado. Es como la gente que va a los casinos. Casi todas las noches van al casino. Y es que usted va, no, yo voy a entretenerme. Sí, pero va, pero va todo, lo, va todo, va todo va toda, casi todas las noches a tragamonedas. No, pero yo juego de chavito, de peyones, de pesetas. Pero es probar Son ataduras. Y Jesús rompe toda cadena, mi Cristo rompe toda cadena, aleluya, Al sea toda la gloria. Así que, lo que usted necesita en el día de hoy, lo tiene Jesús. No hay más nadie, Jesucristo, ese es el Señor. Dice, dice el verso 3, será, estoy leyendo el, el Salmo número 1, y la pregunta es, ¿en qué caminos anda? ¿En qué camino tú andas? ¿Ok? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Aleluya. ¿No te gustaría que todo lo que tú emprenda prospere? ¿Sabe? Si tú le pides a Dios una idea para montar un negocio. Él te la va a dar. Sí, señor. Y lo bueno de esto es que Dios te da la idea y también te da los recursos. Porque, porque muchas veces, o sea, muchas veces o sea, nosotros limitamos a Dios. Limitamos a Dios y nos limitamos a nosotros mismos. Porque, porque decimos, ¿sabes cómo yo voy a montar un negocio si para montar un negocio hace falta dinero? ¿Verdad que sí? Muy cierto. Pero yo tengo una pizzería en Carolina, un pizza restaurant. Y yo compré esa pizzería sin dinero. Yo era el picero. Yo, en esa pizzería, yo fui mesero. Yo fui este, el housekeeping, fregaplato. Fui pizzero. Yo fui todo ahí. Hasta que un día. En el periódico salió que, que venía en la pizzería y yo llamé al dueño y sin chavos la compré. Digo, yo hice yo, 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 yo mis gestiones. Yo fui al banco y tuve un préstamo. O sea, pero, ¿sabes? Y todo lo que hace prosperará. No limites a Dios en tu vida. Bienaventurado. Bienaventurado. Verso uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Porque va a haber gente, o hay gente a tu alrededor que te va a decir que tú no sabes, que tú no puedes, que tú no tienes. Como dicen en mi barrio, eh, ¿cómo que dicen este? ¿De, ¿De qué tela si no hay araña? ¿Qué sé yo? Tú sabes, esos son refranes de, de, del barrio. O Sea en otra palabra que tú no puedes, que tú no tienes, que no, no limites. a Dios. Dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Pégate de gente buena. Pégate de, pégate, de, pégate a gente de éxito. No busque gente fracasada, derrotado, que siempre está ganando negativo. Que esto no sirve, que esto no, que esto no cambia. Que esto es, no busquete gente, pégate a gente de éxito. Que estén en victoria, que te ayuden. Que te empujen, que te digan, sí, se puede. Vamos para adelante. Ni estuvo en camino de pecadores, alante de los pecadores, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová, en la palabra, aquí la, en la Biblia, están todas las promesas que tú necesitas para toda tu vida. El Señor dejó una Promesa para todo problema. pero tienes que leer la Biblia, tienes que meterte en la palabra, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Uh, en el tiempo de sequía para ti. Habrá agua. En el tiempo de escasez para ti habrá abundancia. Porque es que Dios es un Dios justo. En qué camino tú andas. Aléjate de los caminos de los pecadores. Aléjate de los fracasados, de los negativos, de los que siempre se pasan hablando este tragedia y tragedia. Y, y esto está malo, y esto no cambia, y todo aumenta. ¿Sabes qué? Cada vez que anuncian un aumento en mi país, yo declaro: podrán aumentar todo lo que quieran. Porque por, por este lado, mi Señor me aumenta el dinero para poder pagar ese aumento. Y estoy tranquilo. ¿Sabes? No peleo con nadie. Yo vivo confiado. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios es un Dios justo. Si tú haces tu parte, si tú haces tu parte de deleitarte en esta palabra, de meterte en esta palabra, de alejarte de, de, de los caminos de los pecadores, de lo negativo, y tú sigues al Espíritu Santo, vas a tener éxito. Llegó la hora. De decir, Espíritu Santo, tómame de la mano y guíame a toda verdad y a toda justicia. Amén. Mi primer llamado es para salvación. ¿Tú quieres ser salvo? Pues di conmigo, esta sin oración. Dí conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón. Perdóname. Lávame con tu sangre y te pido, Jesús. Que entres en mi corazón. Díselo, dile. Dile, Señor Jesús, entre en mi corazón. Quiero ser salvo ahora. Quiero estar contigo por la eternidad. Quiero que cuando yo cierre mis ojitos aquí en esta tierra, los abra contigo en el paraíso. Como le pasó a aquel ladrón en la cruz del Caballo, allí en el Golgota. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cuánto te ama el Señor? Y ahora todos los enfermos, prepárate a recibir sanidad en tu cuerpo enfermo. Yo declaro que el Señor te sana desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. A Jesús le dieron 39 azotes. Él llevó y tomó toda enfermedad en su cuerpo sobre el madero y por su llaga tú fuiste curado. Si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Padre, yo te doy gracias por toda alma perdida que en el día de hoy acepta a Cristo y salva su alma por la eternidad. Señor, te doy gracias por todos los enfermos que tú estás sanando ahora mismo, por todos los cautivos que tú estás libertando. Y Padre, yo te pido un milagro financiero. Padre, yo sé que ahora mismo. Hay gente que me está viendo que necesitan un trabajo, que necesitan un milagro financiero para pagar y para comprar. Tú eres el dueño de toda la plata y de todo el oro. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Recuerda, Jesús resucitó. Vivo está. La tumba está vacía. Y este es tu programa, heredero del pacto. Ve a la iglesia, congrégate, Lee la Biblia. Ora y nunca dudes de cómo te ama el Señor. Cristo te ama y murió por ti. Él vino a salvarte, a darte vida y vida eterna. Dios te bendiga y Dios te cuale. Bendecido. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.